Ezequiel, lo escuchamos nuevamente, ¿eh? Omar, gracias. Así es, está saliendo el sol por momento, humedad. No sé cómo decirlo, ahí los especialistas están en el piso, pero unos nubarrones importantes, bastante inestable, por supuesto, caldeado el clima social porque la gente está molesta, como acá, por ejemplo, don Pedro Barraza, uno de los dueños de casa que se le mojó donde él hacía el fuego para hacer la comida. Rápidamente los niños, muchos niños, ¿no? Tuvo que venir a hacer acá en este horno de barro el pan, amasar pan y hacer rápidamente para acompañar con mate cocido. Pues vos con mate cocido, chico. Bueno, Lamentablemente acá lo tengo. estamos cerquita, ubíquenos, estamos entre la mitad, entre el casco céntrico de Medina y a la vez estamos a 2 kilómetros de un codo de lo que tiene que ver el río Medina por donde sale y se encuentra con una A acequia, un dos zanjón. kilómetros está donde sale el agua y viene todo para acá, para Medina, y aquí estamos a 700 metros del pueblo histórico de Medina. Bueno, y ese zanjón que está ahí, ¿cómo viene con el mantenimiento? Porque No, saturó rápidamente, me dicen los vecinos. nadie le hace nada, nadie lo limpia, nada, no, no, Dragado, no, limpieza, no, maquinaria, nada, nada. nada, 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 no le hace nada. Igual que las calles no hacen nada, por eso todos se llenamos de agua. Cada que sale creciente, sí o sí, nosotros tenemos toda la vuelta del agua aquí en la casa. Recién nos comentaban, y usted nos va a corroborar o no, que las campanas de la iglesia, cuando suenan, es para decirle a los vecinos que vayan a su casa porque todos se vienen acá, pero el agua desborda por otros lugares, Por también otro los lugar, sorprende. claro. Por ejemplo, ahora toco las campanas de la iglesia porque dice que iba a llegar el agua. Pero es para que se vayan a hacerlo de Medina, pero para acá nadie viene a ver. Claro. Han venido los de la comuna, como recién han venido los de la comuna, han dicho, ¿qué necesita que te ayudemos a levantar algo? Pero si hemos levantado, yo quisiera que pase a ver cómo están adentro. Defensa Civil, como decía la señora recién, una de las vecinas, Sí. esta mañana decía que estaba todo normal. Todo normal estaba. Y cuando ella preguntó, es mi hermana, la que preguntó esta mañana a Defensa Civil, le decía que cómo está. No, dice, no tengan problemas, porque no va a salir el agua del río. Y nosotros estamos aquí. Bueno, Omar, con permiso acá de Don Barraza, entramos un poquito. Está a centímetros de entrar en una casa con una altura importante. Ustedes ven el agua cómo llega. Los chicos, bueno, todos movilizados, la familia y la gente. En Medina, que es un pueblo histórico, súper tranquilo, que no se lo ven ni a los vecinos en la calle, hoy está totalmente revolucionado y convulsionado por esta situación tan difícil. Los animales, gallinas, caballos, las maquinarias de la gente que trabaja de la caña, principalmente, un pueblo que rodea el Ingenio de la Trinidad en este caso. Y bueno, en este momento la gente levantando todas las cosas, tratando de rescatar sus pertenencias en un escenario que se repite en el interior del interior, como denominan estos sectores en la provincia de Tucumán. Sí, tremendo, tremendo. Ahora estamos conviviendo también con el dengue. Ahora esperemos que lleven adelante las tareas de fumigación, porque esto provoca también la presencia de mosquitos, además de la pérdida material o materiales de esta familia que se mueve a Es influjo impresionante de la lo que cantidad de producen mosquitos. en sus tierras. Ahí están los animales. Están las típicas bolsas de arena que se colocan, digamos, en la base de la abertura, en este caso una puerta, para que el agua penetre lo menos posible en el interior de la vivienda. ¿Cuántas familias afectadas, Ezequiel? Y al menos por esta zona, en la zona de Ovejero, serían entre 10 y 12 familias que son colindantes acá. Bueno, hay lugares en donde se puede apreciar que las fincas vienen colapsadas, por eso llegan rápidamente a las casas. Pero como nos decía don Barraza y la gente de personal de los bomberos de Trinidad, hay distintos puntos donde el Medina, cuando viene con bravura, como en el día de hoy, también se va por otros lugares y sorprende a los vecinos en una especie de embudo, si se quiere, para el casco céntrico, principalmente en el hospital histórico de Medina, que está hacia el este de este lugar donde estamos nosotros, justamente a 6, 7 cuadras, no más, ¿no? Es pequeño el pueblo. 700 metros, dice por acá. Así que bueno, las familias, al menos en este lugar que nosotros podemos hacer la cobertura, serían entre 10 y 12. Y se espera, mucha gente conocedora del lugar, se espera que traiga un golpe más, como se dice, el río Medina durante el día. Así que va a ser un día complicado para los vecinos de Medina e inclusive los de Trinidad que miran con alarma toda esta situación. Sí, recién veíamos la llegada de funcionarios también ahí al lugar, encabezados por el comisario Concha. Si nos da 30 segundos para ver cuál es la información actualizada en Catamarca, el pronóstico porque hay que mirar ahora en Tucumán el pronóstico nuestro y el pronóstico en Catamarca. Yo te prometo que no querés saber el pronóstico de Catamarca, Omar.
Sí, Omar, tenemos el muy parecido el pronóstico porque el mismo frente que va a ingresar también para Catamarca. Pero no es lo mismo la cantidad de agua que traen los ríos de Catamarca. Con mayor intensidad se va a dar en Catamarca y en La Rioja, eso está muy marcado, que Catamarca y La Rioja van a caer aproximadamente 150 milímetros de agua. Muchísimo. Sí, sí. Y en poco tiempo. En poco tiempo hablamos de la tarde-noche y parte de la madrugada, pero con variadas intensidades van a ir aumentando. Con pronóstico más tranquilo, Noé arrancaba con un arca, Omar, según el Antiguo Testamento. Ezequiel, te hago una consulta. Es muy común en algunas, mucho más al sur, al sureste incluso, en la Madrid, es muy común que las casas adentro tengan instalada en la pared, cerca del techo, unos ganchos para que cuando llega el agua puedan subir a esos ganchos los muebles, ¿no? ¿Hay algo así, digamos, en esta zona? Pues esta gente cuenta que se viven anegando porque esos ganchos son casi, digamos, el símbolo de la resignación, Omar. O sea, saber que va a llegar o va a llegar el agua, entonces que mejor estar preparado para poder subir la silla, para poder subir eventualmente alguna mesa y demás. Sí, Álvaro, como bien lo mencionabas, pudimos apreciar en dos viviendas una especie de perchero, que por supuesto no da abasto con estas situaciones, con la desesperación. Hay que decirlo, son viviendas muy precarias en lugares hacia los costados, lo que tiene que ver Medinas, y la verdad que es muy difícil la situación. Hablabas de resignación. Creo que es la palabra adecuada, ni hablar a la Madrid o la zona de la Invernada, la Cocha, los que viven al costado de la Ruta Nacional 38 y estos sectores de Medina. La verdad que resignación sería el título perfecto, que es lo que resume nuestro contacto con la gente hablando y consultando en materia periodística fuera de micrófono. Es una situación muy triste que a nosotros nos sorprende, es noticia por supuesto, pero para ellos no. Para ellos no es noticia, eso es un día más, están acostumbrados en el año varias veces y mucho más ahora con las temperaturas extremas, la bravura de las tormentas arriba, porque le decimos de nuevo a la gente, el río Medinas depende 100% de Aconquija, Catamarca, 100%, el río Potrero, río Cochuna, vienen y crean lo que es forman lo que es el río Medinas acá hacia el sur de la provincia. Ezequiel, desde donde está usted a la delegación comunal, ¿hay cuántos kilómetros aproximadamente? Porque nos gustaría saber qué medidas preventivas están tomando los delegados comunales de los distintos lugares que se pueden ver afectados. Esperemos que no se dé el pronóstico que está asegurando Jorge Noriega para la provincia de Catamarca, de 150 milímetros, que una barbaridad, porque esto sí provocaría algunos inconvenientes. Sumado al tema que según Jorge Noriega, las lluvias van a llegar en horas de la noche, que lo sorprende la noche con la crecida del río. Sí, es una situación bastante complicada. Hemos hecho las tareas previas, hemos tratado de comunicarnos, algo muy complicado, no lo hemos encontrado por la calle, quizás no coincidimos con el comisionado comunal de acá de Medinas. En Trinidad sí estaban haciendo un movimiento importante, pero acá en Medinas, gente de la comuna que pasaron con un carro, como decía, pero la gente con mucho enojo, comisionado comunal, no podemos conseguir un teléfono alternativo para tratar de hablar. Preocupa a la gente la información de Defensa Civil en esta mañana, hace menos de una hora, diciendo que el caos estaba totalmente normal y se encuentran con esta situación. Hemos tratado de corroborar periodísticamente, nos hemos comunicado con dos vecinos hace instantes nada más en Aconquija, Las Estancias, más conocido como Las Estancias, y corroboran, por supuesto, los datos oficiales que ustedes están mencionando sobre el pronóstico del tiempo. Aparentemente la lluvia va a continuar y en gran cantidad. Uno no quiere alarmar por ahí, pero hay que estar atentos. Esto sí para las autoridades, para la gente, los bomberos voluntarios de Trinidad y de Concepción trabajando, la policía de Tucumán con los recorridos intensamente en el sur, me imagino que haciendo todos los informes pertinentes, y calculamos que el gobierno de la provincia está preparando ya la asistencia, porque esto es ya, la gente va a pasar así con el agua esta noche.
hay que prepararse para todo el día y todo lo que significa, la cantidad de mosquitos, los animales que pueden haber con estas aguas que son totalmente oscuras, cubiertas de barro, así que vamos a estar atentos, el tema de los alimentos, el tema de un colchón, llevarlo a otro lugar, algún lugar público que haya acá en Medina, se puede ir como donde era el ex convento, en algunos lugares, el mismo hospital, vamos a estar atentos a lo que transcurra durante todo el día. Bien, Ezequiel, en la tragedia, en este momento, excelente cobertura. Inmenso trabajo el de Ezequiel, querido Omar. Así que Ezequiel va a tener trabajo recargado durante el fin de semana, haciendo un seguimiento de los medios de Catamarca combinados con los de Tucumán. Ariel, no se vaya Ezequiel, antes de la despedida, sí, Ariel. Justamente sobre medios de Catamarca, Omar, esto fue publicado hace algunos minutos nada más. La ruta nacional número 60 interrumpida, pero ya saliendo hacia La Rioja, es lo que están reportando medios catamarqueños. Vialidad Nacional informó a los usuarios de la ruta nacional 60 que por la crecida del río La Punta se encuentra interrumpido el tránsito entre Villa Mazán y Villa Merville. Esto ya es en territorio riojano, hasta donde está llegando también el efecto de estas fuertes tormentas que se están dando en toda esa región. Bien, lo dejamos en libertad a Ezequiel, salvo que tengamos información de último momento, porque seguramente va a tener que rearmar la agenda para este día jueves y para mañana viernes feriado. Pero vamos a seguir todo el fin de semana a través de las redes en los primeros puntos TV. Reiteramos las felicitaciones a Ezequiel, hasta luego. Muchísimas gracias, Omar, a todo el equipo. Vamos a estar atentos en los primeros puntos TV. Gracias. Bien. Omar, tenemos un video sobre lo que pasaba ayer a la madrugada sobre la ruta a Conquija, ahí está, en las estancias, esto es en Catamarca. Sí. El desborde, mire cómo estaba la ruta a la madrugada, ahí en la Conquija, las estancias. Otra parte del desborde que hubo del río. La verdad, Omar, que, no solamente, así como los ganchos, ¿no?, en las paredes, en lo alto de las paredes para colgar los muebles porque va a venir el agua, es un símbolo de la resignación. Toda inundación como la que acabamos de mostrar, que afecta a decenas de familias, básicamente es el símbolo de la impotencia. En 2017, cuando desbordó el Marapa, y en su camino a anegar La Madrid, también inundó Graneros. Los vecinos de Graneros llamaban al teléfono para decirme: estamos viendo el agua avanzar en las calles y no podemos hacer nada. Digamos, es una cosa, pero Omar, es la madre de las impotencias frente a la inminencia de que vos sabés que el agua va a bajar, pero cuando el agua baje, la gente va a seguir ahí más pobre que antes de que el agua llegara. Porque lo que además termina de mostrarnos situaciones como esta, querido Omar, es que finalmente el progreso era mentira. O sea, ¿de qué progreso le vas a hablar a esas dos decenas de familias de localidad cercana a lo que es la villa de Medina, ¿no?, si todos los años se inundan?